Bienvenida al podcast, bienvenida Cami. Me encanta porque eres una invitada que viene recomendada por otra invitada y siempre que suceden esos episodios me parece que son perfectos. Así que nada, bienvenida al podcast, bienvenida a UXVS. Como siempre, me gusta decirle a los invitados que se presenten antes de comenzar para que la gente tenga idea, un contexto mental de quiénes son. Así que si quieres, preséntate y luego nada, seguimos charlando. Buenísimo. Bueno, primero gracias por tenerme. Feliz de estar acá. Bueno, yo soy Cami Reyes. Soy nacida y criada en Chile, pero actualmente llevo ya 4 años viviendo en Estados Unidos. De negocios de formación y después hice un magíster en innovación y ahí fue cuando entré como un poco al mundo como el diseño y esa parte. Y todo se hacía en Estados Unidos, así que renuncié a mi trabajo, vendí todo y me fui a ir a Estados Unidos a sacar un MBA en diseño estratégico. Mira. Y después de eso ya entré como a las empresas tecnológicas y ya llevo 4 años en Estados Unidos y ahora estoy en una startup. Así que ha sido un viaje interesante, no creí que iba a terminar en esto, pero siempre me llamó la atención, la innovación y el diseño y ahora terminé trabajando en eso, así que feliz de estar acá y feliz de seguir conectada con la comunidad, que al final es algo que para mí sigue siendo súper importante a pesar de estar en Estados Unidos. Me encanta porque siempre intento superar a los invitados, ¿no? No digo que los anteriores sean malos, ojo, pero digo, cada vez que pasa el tiempo, decir, a ver, déjame ver si busco a alguien que tenga más experiencia o otro tipo de experiencia, ¿no? Que aporte un montón al podcast. Entonces, cuando dijiste MBA, dije, bueno, listo, buenísimo, misión cumplida. Y por otro lado, dato de color, creo que eres el episodio, para la gente que lo ve en YouTube, el episodio con mejor fondo hasta el momento. Me forcé. Increíble. Bueno, Cami, bienvenida. Nada, hoy tenemos un tema súper interesante. No sé si quieres comentar más o menos ese título que me habías dicho, porque estaba buenísimo y seguramente lo vas a decirle a Wordy mucho mejor que yo. O sea, yo creo que de lo que queríamos, cuando empezamos a hablar, lo que yo quería como comentar era el tema de cómo vivir el diseño en una empresa. Porque al final creo que es muy chistoso porque yo, como comentaba, yo soy de negocios de formación. Entonces, yo al día de hoy, si me preguntas, yo no soy una diseñadora per se, pero Claro. sí me gusta decir que defiendo a los diseñadores, hablo el lenguaje de los diseñadores y que entiendo el valor del diseño y Claro. creo que es clave para armar una empresa. Entonces, cuando tú pones el diseño al centro de una organización, realmente cambia y es un cambio que yo he visto. Hoy día estoy con un gerente general o con un CEO que Claro. también que estudió diseño y la verdad es que te das cuenta de las conversaciones, los roles que se priorizan, los valores de la empresa y cómo se vive la experiencia, no solo en el producto que generamos, sino que en como la experiencia interna del empleado, la experiencia Claro. interna que queremos que nuestros clientes tengan. Y es muy diferente, es algo que yo nunca había tenido, quiero decir, el placer de haber trabajado en y ha sido una muy, muy linda y grata sorpresa, así que creo que el título es El diseño al centro del negocio. Yo he hablado de este tema con varios colegas, ¿no? Y la conversación siempre es como esa gran pregunta, ¿por qué diseño tiene que ser el centro de una empresa, ¿no? Y es completamente válido preguntarse por qué no es desarrollo, por ejemplo, o por qué no es, por qué el interlocutor interno no es recursos humanos en definitiva y es el que genera como todo este diseño de procesos internos. Y la verdad que es una pregunta súper compleja, que por ahí me puedes dar como una explicación un poco más amplia, ¿no? Porque yo nunca sé responderla. Digo, mira, yo siento que tenemos como el conocimiento horizontal de muchas cositas y la capacidad de manejarnos en distintos lenguajes de comunicación. Pero hasta ahí llego, no sé si hay más. Es difícil esa pregunta. Yo tampoco sé si tengo la respuesta, si te puedo decir que estoy buscándola. Yo creo que la parte principal es que el diseño como metodología, como forma de aproximar los negocios, la vida, los problemas, creo Sí. que es súper dinámica y flexible y por Claro. eso puede ser el centro de algo, porque, por ejemplo, a diferencia de algo que, por ejemplo, ingenieros, no es binario. No es Claro. binario y no hay una sola respuesta, no es uno o cero, sí o no.
Tiene muchos matices, tiene mucho gris y tiene ese espacio de experimentación y de vamos descubriendo y vamos viendo qué se adapta mejor, que yo creo que no tiene ninguna otra disciplina. Entonces, cuando traes eso al centro de la empresa, al final es como que valóricamente lo que estás diciendo es que somos una empresa que valoriza la experimentación, valoriza la curiosidad y que estamos dispuestos como a seguir evolucionando y seguir transformándonos. Y eso yo sí se lo cedo al diseño. Yo creo que ese es el corazón del diseño. O sea, como metodología se identifica por eso. Entonces es como llevar esa parte a las otras, que recursos humanos y ingeniería y finanzas y todas las otras áreas no tienen. Sí, y aparte, no solamente podemos comunicar todas esas áreas, sino que somos como somos lo que representa a la persona usuaria dentro del producto, ¿sí? Bueno, si trabaja en una empresa de producto, ¿no? Y yo creo que eso es algo particular que no lo tiene ningún otro rol. Porque incluso la persona de comercial, por ejemplo, digamos que, bueno, escucha un poco a los usuarios, pero tiene como otro interés, ¿no? Tiene un interés más de venta y de hacer tratos con interacciones y yo qué sé. Sí, los incentivos al final están puestos en otro lugar, que al final pasa mucho cuando dicen que, por ejemplo, cuando quieren hacer research y dicen como, ya no, pero tenemos a los vendedores o a la gente comercial, no es lo mismo, porque la gente comercial tiene un incentivo directo a convertir, no a escuchar. Exacto. Y eso es diferente, y al final a mí lo que más me gusta del diseño y de la forma en la que a mí me toca trabajarlo es que es un diseño intencional de las experiencias que quieres hacer. Y esas no son solo con el cliente, sino que también somos nosotros como empresa. Cómo queremos que las personas dentro de la empresa vivan esto. Y este es como quizás mi sueño personal. Yo vengo de diseño de operaciones. Eso es lo que hacía en DocuSign. Ese fue antes de estar en startup que estoy ahora, que se llama Native. Yo trabajaba en diseño de operaciones en el área de producto. Y es diseñar es como, ¿cómo hago tu trabajo más fácil? Tú eres diseñador, tú eres research, tú eres un ingeniero. ¿Cómo yo te entrego todas las herramientas para que tú puedas hacer lo que haces mejor? Que es diseñar, que es hacer el código, que es investigar. Y al final eso es diseñar una experiencia, es ver y ir gestionando eso de una forma más intencional. Entonces, para mí es muy bonito porque al final esa experiencia que quieres generar hacia afuera, tú estás diciendo, nosotros también la vivimos dentro, porque también nos importa cómo nuestros empleados viven esa experiencia. Y esa experiencia también es diseñada. Claro, tal cual, sí, porque una experiencia interna, o sea, como que sea más, que esté más pulida, que esté como mejor pensada, genera también un mejor producto. Es como indiscutible, ¿no? Porque al tener una mejor experiencia interna, se va menos gente, el conocimiento permanece más en sync, suceden cosas interesantes y es como esa consecuencia que viene por cosas que por ahí no se te ocurren en el primer momento, ¿no? Exacto, es como un círculo virtuoso al final, como que si contratas mejor, tienes mejor talento, si sabes gestionar ese talento y retenerlo, ese talento al final trae mucha más motivación, trae muchos mejores proyectos, trae mejor compromiso, lo que al final genera una mejor experiencia de usuario y con eso tu producto se vende más. Entonces al final es un círculo virtuoso que todo va porque intencionalmente decidiste cómo diseñarlo. Exacto, y eso yo creo que es a lo que iba esa palabra, ¿no? Como intencional. Porque al inicio los equipos, por más conocimiento de UX que tengan o lo que sea, hacen lo que pueden, ¿no? Mira, yo hice un pequeño research, descubrí esto y ahora vamos a hacer esto. Pero ya cuando te vas fogueando, ya cuando tienes un tiempo trabajando en el mismo lugar, las cosas comienzan a fluir de forma diferente, ¿no? Comienzas a ser como mucho más consciente de cada decisión y cada cosa que propones y creo que comienzas a generar muchísimo más impacto versus lo que puede hacer, por ejemplo, un equipo nuevo que tiene 6 meses, por ejemplo. Sí, no, de todas maneras. Y al final también, o sea, a mí me pasa que, y esta fue una discusión interesante que he tenido varias veces, que tiene que ver como, ¿quiénes son diseñadores? Y al final, ay, todos somos diseñadores. Esa es otra discusión eterna, sí. Discusión eterna, porque al final, ahora, podemos discutir si es que fue o no intencionalmente diseñado, pero al final igual está siendo diseñado. Entonces, al final, tú no por
por ejemplo, si tienes un equipo en el que no tienes diseñadores y tienes, por ejemplo, solo ingenieros, ellos están diseñando porque al final un cliente está tocando eso, está viviendo esa experiencia. Tú no estás empoderándote intencionalmente y generándola, pero igual estás diseñando una empresa y eso igual está pasando. Claro, claro, tal cual. ¿Y no te parece por ahí, que por momentos, que es demasiada responsabilidad para solamente una disciplina? Que digas, chango, es demasiado. Es demasiado y por eso como que, o sea, y por eso yo digo, o sea, yo, diseñadora de servicio, o sea, yo vengo de otra lista totalmente opuesta, pero al final, o sea, yo veo temas legales, temas de finanzas, temas de producto y proceso, que parecieran ser que están muy alejados del diseño, pero sí creo que porque yo tengo formación en diseño, el CEO tiene formación en diseño, se nota la diferencia, y yo noto la diferencia, y la gente que está, por ejemplo, un feedback que recibimos constantemente es como, hey, ustedes para hacer una startup, bueno, somos 20 personas, y nos dicen siempre como, para ser 20 personas, como, esto está muy organizado, o esto está muy definido, o eso pasó muy bien, o esa experiencia, o este evento, y es como, porque lo diseñamos, y creo que volvemos a este punto que hablamos al principio, como el lenguaje, es como que hablamos ese lenguaje en el liderazgo de la empresa y el resto de la organización, entonces siempre tratamos de traer esto como va a ser diseñado igual, entonces ¿por qué no intencionalmente decidimos cómo queremos que sea? Claro, sí, tal cual. Yo también tengo la oportunidad de estar en lugares, o sea, anteriormente y ahora, donde la visión de producto viene a partir del diseño y a partir de estar enfocados en el usuario, todo lo que siempre se habla, ¿no? Y es súper interesante porque lo que te das cuenta en las primeras semanas o meses, depende de más o menos lo que estés trabajando, es que no tienes que hacer un esfuerzo por pedir cosas que son básicas, ¿no? Las cosas básicas se van a dar, la gente las quiere, la gente las pide, y entonces te da chance de respirar y decir, todas esas cosas en las que siempre me quejé, las puedo hacer, tengo el chance de hacerlo. Exacto, y al final yo creo que es cuando puedes dar un... no sé si decir que es quizás un nivel de madurez de la organización en torno al diseño, pero te sales de la conversación o de la discusión de por qué deberíamos diseñar esto, la siguiente línea tiene tanto valor, es tan enriquecedora, creo que para todos, porque al final no es porque vamos a tener que diseñar eso, onda, ¿de qué estás hablando? Sino que la conversación es como, ¿cuál de estas cosas nos va a traer más valor? Y esa discusión es muy entretenida con equipos multidisciplinarios, porque todos tienen una perspectiva diferente y de verdad que se puede lograr algo mucho más enriquecedor, pero estoy de acuerdo contigo, yo también he estado en empresas donde hay que salir a defender por qué hay que diseñar y es agotador, es como estar constantemente chocando con una pared. No, es agotador y también, porque también he hablado con personas que me escriben, que si estás en una empresa, por ejemplo, que para diseñar algo y testearlo tienes que convencer a la persona de por qué tienes que hacer entrevistas de usuarios y tu logro mayor en ese lugar fue hacer entrevistas de usuarios, como que no te está dando la matemática correcta para el conocimiento de tu carrera, ¿no? Como de tu crecimiento. Cuando te hagas la pregunta, ¿qué me dejó este lugar a mí? Y digas, bueno, haber hecho entrevistas de usuarios no es tan profundo. Entonces, es interesante cuando esa mirada de producto, esa mirada de diseño y de usuarios, es como, es el norte, básicamente, es la lucecita que va guiando a la gente. Exacto. Por ejemplo, es muy chistoso porque hoy día tuve una reunión donde está el área comercial, el jefe de ingeniería, la product manager, la jefa de operaciones, está el gerente general y había otra persona de operaciones porque estamos haciendo nuestra siguiente ronda de research. Entonces estábamos definiendo cuáles eran los objetivos a evaluar en esta siguiente ronda. Claro. Nadie estaba cuestionando por qué teníamos que hacer una ronda de research. Entonces la discusión era realmente muy interesante porque al final tenías el jefe de ingeniería como... Estas partes, onda, son las más difíciles de hacer como en código. Claro. Entonces, quiero saber
primero si es que realmente tenemos que hacerlas y el cliente las valora. Claro. Después tenías a la product owner diciendo como, mira, esto es lo que están trabajando los equipos, que no estamos tan seguros, ¿por qué no vemos esto? Claro. Después venía el de negocios que decía, mira, ¿sabes qué? Yo cada vez que hablo con alguien en términos de negocio me preguntan por estas cosas. ¿Podría esto entrar quizás dentro? Y la conversación en sí es muy, yo la encuentro muy entretenida porque al final es todas estas distintas perspectivas que al final es a tu punto, como qué le da más valor al cliente o cómo testeamos lo que le da más valor al cliente, pero cada uno viniendo de un punto diferente. Claro. Y es muy entretenido porque después sale el research, encontramos, revisamos los resultados y tomamos decisiones en torno de eso, pero ya estamos hablando de la siguiente ronda. Nunca es como ya, y eso fue, ¿cierto? Entonces, claro. No tiene ese desgaste de volver a la discusión de, hey, pero, porque al final es como cuando realmente lo tienes como empresa, se vive. Uh-huh. Es, nadie te va a preguntar por qué tienes que hacer otra ronda, o no es tema si es que es otra ronda. Se sabe que constantemente esto se va a necesitar y el diseño está vivo y va a tener que ser modificado. Sí, sí, y, tal cual. Me da risa porque yo literalmente hoy estaba hablando con mi líder eso, ¿no? Tipo, mira, a mí lo que me gusta estar acá es eso, que yo no tengo que estar peleando por un presupuesto para esto. O sea, ya se sabe que hay que hacerlo. La discusión es distinta. La discusión es, Chris, ¿y no hay una forma mejor de hacerlo, más eficiente? ¿O será que ese es el experimento correcto? Como que ya es otra conversación. Y está buenísimo. Exacto. Eso. Porque aparte, a mí me parece que este tema, aparte de ser un tema como muy feliz, porque es la realidad, también le da la oportunidad a gente que hoy en día no está en estos lugares de pensar y decir si voy a llegar a lugares donde producto y las personas y todo esto se toman bastante en cuenta. Porque es muy común que hoy en día, esté como esto que venimos hablando, ¿no? Que uno tenga que estar peleando cada entrevista que tiene que hacer. Sí, yo creo que para mí, y esto como lamentablemente, es así una de las cosas como fue uno de los cambios más grandes cuando me fui a Estados Unidos. Fue como que la conversación cambió totalmente y era como, espérate, ya no tengo que pelear esto. Y fue como que claro. Me sacaron paredes con las que yo sentía que ya estaba aburrida de seguir chocando. Sí. Y las sacaron. Y después, además, dentro de Estados Unidos di con una empresa, el CEO de la empresa viene de un... Él es veterano de guerra. Okay. Con un background súper técnico, súper duro, como en inteligencia y negocio. Okay. Que después decidió hacer un estudio en la Escuela de Arte en Nueva York, en Design Qué Management. Loco. Y fue como, siento que como que expandió los dos lados de su cerebro y encuentro con una persona extremadamente visionaria. Y ahora digo, además, dentro de Estados Unidos, doy con una empresa que es más madura en esto y digo como, o sea, de nuevo, somos 20 personas y... Hoy día estábamos teniendo este tipo de discusiones y no sé, como que a ver, venir acá o hablar este espacio, bueno, yo con Ale Mengoni como estamos enseñando Design Operations en Latinoamérica y hacemos esas cosas y al final un poco eso, es como bajar la conversación y traerla porque a tu punto como suena casi como un poco como ingenuo que esta conversación tan feliz que es como todos podríamos ser mucho mejor y todos podríamos estar mucho más felices. Entonces, más antes esto se madure y se normalice. Claro. Entonces, al final es como buscar a estos como evangelizadores del diseño. Porque mientras antes se haga, yo creo que, genuinamente, creo que todos vamos a ganar. Y siendo una persona que está en Estados Unidos, trabaja en Latinoamérica, y ahora estás, por ejemplo, con Ale, tratando de ayudar a bajar todo este conocimiento a la TAM, toda la parte operativa de... ¿Cuál es como el reto número uno que ves? ¿O cuál es la diferencia número uno que dices, mira, Chris, si yo tuviese que elegir un blocker, este es el blocker? Yo creo que dos blockers. Uno, yo creo que en Latinoamérica somos sumamente malos para seguir procesos. Entonces, incluso un proceso de diseño es como, ya, pero eso lo sabemos. Siguiente paso. pero esto es fácil, esta es la respuesta, siguiente paso. Claro. Y hay una razón por la que el proceso es el proceso, que yo creo que los gringos son mucho más metódicos y es como, no, paso uno, tú tienes que hacer esto, okay. Hazlo, me cuentas cómo te fue.
Y la segunda parte yo creo que son los datos, las métricas. Decimos en Chile le decimos mucho de guata, que al final es como la intuición. Muchas cosas se hacen de intuición en Latinoamérica, como, Sí, un montón. yo creo que va para allá. Y no hay ningún dato, no hay nada que lo respalde, pero si alguien en un nivel más alto lo quiere, No, se va y a hacer. sufrimos, eso es clave, el nivel más alto. Sufrimos de expertitis, ¿no? No, No sé pasa cómo que lo ves. Luis ya tiene 15 años en la industria y él sabe de esto. Y es como, uy, no, pero estamos obviando todo el sesgo que esta persona de 15 años en la industria tiene encima y todas las cosas que no se ha actualizado, aparte del contexto de mi producto. Como que sufrimos mucho de eso. Y yo he entrado a muchas empresas con muy buen talento, incluso con las herramientas allí para usar. Pero todos siguen a un líder, ¿no? Todos siguen a ese experto. Y es como, no, está buenísimo tener una voz de experto, pero hay que investigar y hay que ponerle pilas a las cosas. Exacto, y hay que medirlo. Yo creo Y hay que que medir. ese fue, a mí fue como diríamos, el primer, así que me pegó muy fuerte en Estados Unidos, fue empezar a presentar proyectos y que me dijeran, ya, ¿por qué? ¿Y dónde Bueno, está tu punto? ajá, esa era ¿Y mi otra cuál es el punto pregunta. base? Y yo sí, ¿yo qué? Claro. ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? No, espérate. Y dije, no estoy listo para esta conversación. Y literalmente me acuerdo, ¿sabes qué? Le pedí, era el VP de Product Experience, y yo como, voy a volver, dame un par de días. Y me fui a hacer research sola porque nadie nunca me había preguntado eso. Claro. Y lo que sí me dio fue mucha metodología de entregar eso. Entonces con Ale, toda la sección que yo tomo es métricas. Y Claro. cómo partir métricas desde lo más simple, como, porque también lo que puede pasar mucho es que después uno quiere como medir todo. Sí. Y también está el otro dicho, que al final como tener muchos datos y no saber qué hacer con los datos es igual de inútil que no tener ninguno. Claro, También tal tener cual. malos datos tampoco te sirve para tomar decisiones. Entonces al final es como ser un poco, de nuevo, intencional. Quizás ese sería como el hashtag del programa, como intencional. Ser intencional. Entonces yo le digo, tranquilo, si este es el objetivo, parte midiendo esta pequeña cosa, pero mídela, mídela, cada 6 meses, constante. Y vas a ver el resultado y vas a poder ver el cambio. Pero si no mides nada, si no tienes un punto base, es súper difícil llevar esa conversación. Y creo que esa conversación todavía no está tan madura en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, Sí. lo que he estado tratando es como compartir, porque para mí fue conocimiento totalmente nuevo. O sea, yo venía de nada de medir nada y ahora siento que soy una persona extremadamente metódica y mido todo. Claro. Y como compartir eso, como que eso yo trato mucho de como le decimos en Chile, las papitas, como esta, como el tip que te dieron, y eso como lo he ido juntando con los años y traerlos de vuelta porque a mí me cambiaron la conversación y me entregaron herramientas con las que yo me sentía más empoderada, con mejor Claro. contexto y de verdad con más convicción de por qué estábamos haciendo eso o por qué deberíamos seguir haciendo ese programa o por qué tenemos que hacer ese cambio o no. Claro. También cortarlo, que yo creo que también no somos tan buenos para decir que no en Latinoamérica. Es como, ya, pero lleva un año haciéndolo y es como, Somos muy románticos, somos como, bueno, sí, mira, yo una vez estaba en una tienda y una persona dijo esto, entonces con esa frase ya hice todo este feature. Somos como muy claro. así. O hay como una Y conexión emocional, como que cuesta un poco como, y esto quizás, bueno, los gringos son más fríos, entonces al final también saber cuándo cortarlo, al final a sí, todo le está haciendo un favor a todos. Y a mí muchos de mis claro. amigos me dicen hoy día que soy más fría en algunas cosas, porque yo no te estoy juzgando a ti, yo no te estoy juzgando a ti, Cristóbal, estoy hablando de esta especificación del producto en particular que para Claro. este cliente no está cumpliendo el rol. Y esa no Exacto. significa que tú como profesional vales más o menos. Incluso si tú lo identificaste antes, mejor porque me estás ahorrando dinero. Y Es esa que esa conversación conversación es clave. clave. El tema de las métricas y de medir cosas y de hablar con los usuarios, si queremos ser súper fríos y irnos al lado de negocio, ahorra plata. Es así de sencillo, ahorra plata. Ahorra Y yo creo plata. que en Latinoamérica cuesta mucho como que llevarle esa historia al C-level o al lado comercial, como que cuesta mucho decírselos y que de verdad entiendan. Pero bueno. Y al final eso también es como confianza. Yo creo que tiene que ver como temas como también de, y eso es como
toca un poco más lo que a mí me toca ver, que es como el desarrollo de persona. Lo que yo hago uh-huh. se llama People Operations, okay. que es una mirada un poco distinta, porque yo soy Head of Operations en Native. Okay. Yo soy la encargada de todas las operaciones, pero somos un SaaS, somos una aplicación. Claro. Entonces, operaciones es gestión de equipos y gestión de personas. Claro. Y al final ahí va como el tema de como tú tienes que crear un environment, un contexto, un ambiente donde sí. las personas sientan que pueden experimentar, que puede, claro. y esto volvemos a conectarlos con la parte del diseño, que pueden probar esas cosas, que equivocarse no es castigado, que darte uh-huh. cuenta de que algo no funciona me trae más valor, pero eso es, tiene que estar como impregnado en la empresa, tiene que estar, tiene que venir top down, tiene que el liderazgo demostrar sí. y no castigar, porque si es que no, claro, o sea, ¿quién quiere decirlo? Y nosotros como humanos estamos como programados para no equivocarnos, o sea, nos da mucha vergüenza, es sumamente humillante. Pero yo creo que viene del colegio, ¿no? Bueno, obviamente cada quien sí. tuvo un colegio diferente, ¿no? Pero incluso la universidad, lo que se premia es la respuesta correcta en el primer intento. Eso es lo que Exacto. se premia. Y la respuesta correcta a veces ni siquiera es argumentada, es recordación de un dato. O sea, hay Exacto. muchos niveles de problemas, pero bueno. Y no nos vamos sí. a meter ahí porque es como literalmente otro episodio. Pero creo que es un gran problema que termina afectando las culturas de muchas empresas. De todas maneras. Y creo que ahí está también como un tema clave, como que al final, ¿qué castigamos y qué premiamos? Tal cual. Y eso yo creo que es súper difícil. Entonces, a mí me pasa como... me da risa porque en muchas cosas, como en términos de como... cómo se crece en la empresa o cosas de ese tipo, yo sí. voy y le doy como el formato al proceso y todas esas cosas y qué valoramos y qué cosas no. Y hay gente que... realmente tengo inversionistas que se ríen porque me dicen como, no puedo creer que tengas esto. Y yo le digo, no, porque yo quiero desde... yo no quiero que nadie que haya pasado por la empresa diga claro. que... recibió esto porque, no sé, se lo dieron o que no hubo justificación. No, todo va a estar justificado, va a ser claro. Y claro. estos valores de la curiosidad, de la experimentación, tienen que estar desde el día uno. Porque después lo que pasa con las culturas de las empresas y como... es que a mí me gustó mucho. Uno de mis ex jefes en DocuSign decía que cuando tú estás en roles de liderazgo, es como gestionar con guantes. Claro. Como que eres más torpe, porque no logras, no puedes ser micro, no puedes llegar a ese nivel de detalle, porque al final tienes que ir dejando, tienen que las otras sí. personas empezar a hacerlo, y si esos valores no están definidos, lo que empieza a bajar y lo que como empieza a escalar, eso ya no se valora, y se castiga, y se tiende a volver a estos como patrones más antiguos, entonces sí. yo como, no, esto tiene que mantenerse, y ahí estoy como creando los procesos para proteger ese espacio, porque claro. no es el espacio común, pero yo estoy convencida de que es el espacio que tiene más valor. Claro, tal cual. Y viniendo de o sea, ahora que, viste que recién hablamos de que cuando por fin llegaste a una empresa en Estados Unidos y las decisiones se sustentaban con datos y todo, te dio como un poco de pánico. ¿Te pasó eso con otras cosas? De decir, ah, changos, en esta empresa valoran otras cosas, las herramientas están, el sentimiento esto de que el usuario es el que guía, el que es el norte, es súper obvio, no hay que pelearlo. ¿No te sentiste como un momento de pánico de decir, ok, me tengo que poner las pilas porque esto es lo que vengo pidiendo toda la vida, básicamente? Sí, es muy... me da mucha risa que hayas traído ese punto porque es muy chistoso porque fue como... fueron dos cosas. Uno, síndrome del impostor, así ya. Claro. Yo sentía que todo lo que yo había aprendido en Latinoamérica, todo lo que yo había aprendido en Chile, todos mis años de experiencia, ya no valían. Esto era algo que yo no podía traer, esto era algo que no tenía ningún tipo de valor acá. Y eso me trajo obviamente mucha inseguridad. Y yo creo que también por otro lado, en cómo se relacionan, como en diferencias culturales son muchas, y yo creo que una de las más fuertes en términos laborales es que la confianza en el trabajo es por los proyectos que haces. Entonces, si yo digo que voy a hacer un proyecto y yo entrego en eso, entrego bien, la gente te va a confiar. Sí. En Latinoamérica es personal. Yo sí. te conozco a ti, Cristóbal, y si yo sé que tú eres una buena persona y yo sé que, por ejemplo, no sé, como valóricamente cumples con cosas y todo, yo voy a confiar en ti y voy a confiar que vas a responder en el trabajo. Sí. Y esa forma es muy diferente porque al final yo siempre
cuento esto que me reía, que llegaba a las reuniones en Estados Unidos, primero son puntuales, ya, esa es la primera diferencia con Latinoamérica, y llegar a la hora es llegar 5 minutos antes, que es algo que jamás en mi vida ocurriría. Yo soy puntual, pero llego a la hora, no voy a llegar antes, jamás, prefiero estar sentada haciendo nada que estar antes. Y llegaba y era la hora y ellos abrían el Excel y vamos, y yo, no, y yo le decía, I need a warm up, y yo como, no, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? Dice, el fin de semana te fue bien, ¿dormiste bien? Yo no vengo durmiendo bien. Encima que como buena latina me acordaba el nombre de sus hijos y yo, ¿cómo está Juanito? ¿Cómo le fue a Pepito? Y ellos como, ¿qué le pasa a esta loca? Y claro, esa como parte más humana, que yo sí creo que es algo que de nuevo, como dice mi padre, toda montaña tiene sombras. Claro. Si bien es súper eficiente y tiene cosas muy buenas que yo creo que como latinos podríamos aprender, también creo que los latinos tienen cosas que ellos pueden aprender de la parte más humana, no es transaccional. No es Cristóbal, haz A, y tú me entregas A, y yo me llevo A, entonces confío en ti. Sino que es un poco más como, hey, cuéntame un poco más, como, ¿qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus sueños? Sí. ¿Dónde quieres llegar? Y un poco como, también esa como ayuda, como, ¿cómo yo te ayudo a llegar allá? Y con eso tú me ayudas a lograr lo mío, que es mucho menos transaccional y es más humano, que yo también creo que los gringos podrían usar un poco más de ayuda en eso. Sí, yo trabajé en Sony Pictures, por ejemplo, que no suelo hablar de eso aquí en el podcast porque como que fue otra vida mía, porque por cosas de la vida terminé trabajando de digital designer, haciendo fotocomposiciones y yo qué sé. Pero es una empresa fundada en Japón y que el liderazgo viene de California y de Miami. O sea, viene del norte, básicamente. Y la bajada, y después, bueno, nada, bajada de línea al resto del mundo. Y es rarísimo. O sea, estar allí era rarísimo. Yo trabajo desde Argentina y alguien desde Miami me estaba dando órdenes y eran órdenes que si te las da un jefe aquí argentino, es básicamente un dictador, ¿entiendes? Básicamente. Y era como, ¿qué es esto? Sí. Entonces un choque cultural ahí, que es como dices tú, ojo, cada cultura tiene su ventaja y su desventaja, como casi que estaría muy cool poder apagar y encender el que conviene, ¿no? O sea, yo creo que al final eso es como lo bonito de la diversidad, y acá voy a tomar un poco de espacio para contar un poco lo que hacemos nosotros. Sí, sí. Native es una aplicación que es como, que es de chat, que en diferentes idiomas. Entonces, al final, todas las personas, por eso se llama Native, todas las personas escriben en su idioma nativo y todas las personas reciben en su idioma nativo. Y cubrimos más de 127 idiomas. Y una de las cosas principales cuando empezamos a armar esto era nosotros tenemos que ser globales. O sea, nosotros tenemos que cubrir más idiomas y más culturas, porque eso es básicamente lo que estamos tratando de habilitar. Entonces, yo hoy día tengo 20 personas, pero en 8 países. ¡Wow! Y tengo personas en Etiopía, tengo personas en Filipinas, tengo personas en Sri Lanka, tengo personas en República Checa, en Grecia, en París, en Estados Unidos, en Chile. Y, o sea, hablemos de choque cultural. O sea, es muy bonito, es sumamente desafiante. Y por eso, todo, de nuevo, este tema de como la experiencia. Tengo que ser mucho más intencional porque muchas cosas que podrías, quizás, cuando todas las personas tienen la misma cultura, como en inglés como get away with it, como salirte con la tuya y como no tener que definirlas, a mí no, me saltan porque tengo las diferencias culturales ahí como vivas, entonces necesitan ser diseñadas y eso ha sido, de nuevo, extremadamente desafiante, pero también ha sido muy bonito porque, como lo que dices tú, he podido aprender mucho de todas estas culturas y empezar a ver qué podemos aprender el uno del otro y empezar a generar espacios para que ese aprendizaje cruzado se empiece a generar. ¡Qué locura! ¡No, qué bueno! Bueno, si la gente que está escuchando, y yo aquí me lanzo, me súper atrevo todo, pero si la gente que está escuchando quiere que le mostremos el producto, nada que ver, ojo, les digo, esto no es pago, esto no es nada, esto, honestamente lo digo porque se me ocurre ahora, y quiere que le mostremos este producto, que me lo comentas y se me explotó el cerebro con un millón de casos en mi cabeza, nada, escriban y yo le escribo a Cami y hacemos como una review, es algo que nunca he hecho, pero lo subimos a YouTube y listo, no pasa nada. Feliz, me encantaría. Como dije, hoy día estábamos haciendo revisión de que tenemos que hacer rondas de usuario, así que estamos siempre buscando gente y de nuevo, siempre tiene que ser multicultural, la mayor diversidad que logremos generar. Y también así como un poco agregando en eso,
una de nuestros como visión de la empresa, bueno, decimos que todo el desarrollo está centrado en el inglés, que es algo que no, bueno, nosotros siendo hispanos, no es algo que todo el mundo tiene acceso, y yo me siento una persona muy privilegiada de que pueda aprender inglés. Y al final lo que estamos tratando de hacer, le decimos que es democratizar la comunicación. Que claro, obvio. El idioma en el que naciste no pueda determinar cuánto puedes crecer o el buen profesional que eres. Sí. Y estamos con una campaña de WeFunder, que las personas pueden, cualquier persona, puede, como desde $100, puede ser parte de la empresa, porque lo mismo pasa con la inversión. La inversión también es un, como de privilegios, personas que tienen dinero y que puede acceder e invertir en estas empresas. Entonces, queríamos también abrir esta campaña, que va a estar abierta hasta finales de febrero del 2023, que es también para abrir, para que familiares, amigos y personas que estén interesadas, que normalmente no tendrían acceso a eso, también puedan. Entonces, también es muy bonito porque está como unido con nuestra visión, a lo que hacemos, y que al final es como, no sé, como partir y hacer los cambios que queremos. O sea, yo, de nuevo, inglés es mi segundo idioma, trabajo en mi segundo idioma, pero creo que mi mejor versión siempre va a ser mi idioma nativo. Claro. Entonces, tratar de ayudar y de habilitar para que eso pase al final para todo el mundo. Qué cool, qué cool. Bueno, nada, después me dejas el link y lo ponemos abajo en la descripción. Y para ir cerrando un poco el episodio, bueno, no sé si por ahí puedes contar un poco de qué le recomiendas a las personas que están buscando este tipo de empresas con este tipo de visión. Tipo, ¿cómo pueden conseguir ese trabajo? Si es que tienes algo para decir, por ahí me dices, Chris, la verdad, fue suerte y punto. No sé, pero capaz tienes un tip de decir, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que las empresas que tienen estas características son buenos lugares. Yo creo que hay dos cosas. Uno, cuando yo empecé a buscar trabajo en Estados Unidos, yo tenía mucho miedo de mostrar que yo era latina. No quiero decir que, o sea, me sigo llamando Camila Reyes, así que básicamente era un poco hispano el nombre, pero sí, por ejemplo, hice ajustes en mi currículum. Claro. Y me acuerdo que me junté con un reclutador y lo primero que me dice, Cami, muy buen currículum, pero estás tratando de ser americana y no eres americana. Claro. Entonces, lo primero yo creo, como en temas de currículum, como empoderarte de tu historia, y él me decía, y hoy día mi currículum en la primera línea dice experiencia internacional, porque yo tengo experiencia internacional. Claro. Y al final él me decía, cuando se haga el fit, cuando encuentres una empresa, van a valorar eso. Entonces tú vas a ser mucho más feliz porque vas a estar en un lugar que reconoce eso. Claro. Entonces yo creo que el primer consejo, como en términos de trabajo, es como empoderarte de esas cosas que son diferentes tuyas, porque al final, cuando encuentres una empresa que haga fit con eso, va a ser mucho más especial que tratar de ser del montón o como del promedio. Claro. Y la segunda sería, me dijiste que voy a decir garata, así que ser cara raja, como ir y preguntar. O sea, si ves en LinkedIn que hay, por ejemplo, algún latino, escríbele. Claro. Si ves a alguien, escríbele a esa persona, o sea, escríbele por LinkedIn, escribe, como preguntar, porque, o sea, Ale Mengoni, yo hice un taller de Design Operations en una conferencia en Estados Unidos, y ella literal vio mi nombre y dijo, ella debe ser latina, claro. Y después vio que en mi biografía yo era chilena, y me escribió y me dice, hey, quiero hacer cosas en Latinoamérica, y llevo ya dos programas con ella, he hecho ya dos programas del podcast con ella, le he traído yo nuevos invitados latinoamericanos de Estados Unidos. Entonces, al final creo que no hay nada que perder y mucho más que ganar por preguntar. Entonces, como anímense, pregunten, porque así también yo llegué a mis trabajos. Como lo que decís tú, sí puede ser suerte, pero también ser cara raja de ir y buscarlo, o sea, buscar lo que quieres. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo también he conseguido invitados al podcast así. De hecho, yo tengo uno por ahí hace poco que es con un chico de WhatsApp, Nico García. Y yo no podía creer, alguien que habla español en WhatsApp, déjame escribirle. Y le escribí por LinkedIn, tipo, quiero grabar contigo, tengo un podcast de producto, por favor. Y me dijo que sí. Entonces yo creo que hay un dicho, ¿no? Que dice, preguntando se llega a Roma. Creo que literalmente dice que dice eso. Entonces pregunten, escriban, obviamente siempre con conciencia de a quién le están escribiendo y cuándo, pero hagan eso. Así que nada, Cami, gracias por grabar conmigo y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final, como siempre. Gracias.